Saludo fraterno y respetuosamente al señor nuncio apostólico, al señor cardenal, a los señores arzobispos y obispos, a los apreciados sacerdotes, religiosos y religiosas, a todos los seminaristas de esta casa Redentoris Mater, a los fieles que participan de esta celebración a través de la radio y del canal Cristo Visión, en todo el país y fuera de él. Esta 99ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano se ha dedicado a reflexionar sobre la vida consagrada, justo en este año que el Papa Francisco ha decidido fijar los intereses y plegarias de toda la Iglesia por este don que el Espíritu regala a su Iglesia. La experiencia de la vida religiosa o consagrada como aceptación del llamado del Señor ha sido tenido en gran estima y se ha encarnado en múltiples formas, procurando interpretar y vivir el carisma de sus fundadores y fundadoras. El tema de la elección es de profunda raíz bíblica y hace parte de la historia de la salvación. Elección que tiene origen divino en Él, y solo en Él se entiende, y por Él, por la imitación de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, adquiere su verdadera dimensión. Es un signo que muchas veces no somos capaces de entender a plenitud. ¿Por qué Dios me llama a mí? ¿Para qué me llama? ¿Cómo le responderé? San Agustín, doctor de la Iglesia y padre del monaquismo occidental, exhortaba así a aquellos primeros religiosos y religiosas de los conventos y monasterios por él fundados. No nos ha llamado el Señor porque seamos buenos, nos llama para que seamos buenos. En efecto, como siempre ha enseñado la Iglesia, toda obra buena, Él la inicia, en Él se sostiene y por Él llega a feliz término. Dios reclama la iniciativa primera y es en la certeza de su asistencia como esta maravillosa aventura de la vida consagrada se asume y se vive. El profeta Isaías, entre otros, lo declara de manera preciosa: no temas, que yo te he rescatado, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío, porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No temas, que yo estoy contigo. A los que para mi gloria creé, plasmé e hice, los llamaré por mi nombre. La voluntad divina, el deseo supremo de su corazón, es una propuesta, exigencia que ya Pablo experimentó después de ser llamado y ungido para la misión, ser santo e inmaculados en su presencia en el amor. Ese es el camino que el Señor nos traza y por el cual debemos andar. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Ese amado es su Hijo, su predilecto, la expresión de su gloria, quien se ha proclamado camino, verdad y vida. El consagrado o la consagrada no tienen otro referente ni otro camino que Jesús de Nazaret. Su vida pobre, casta y obediente son el único ejemplar a imitar. Cuando se pierde este tríptico teológico, la vida y las obras de los religiosos
comienzan a mostrar fisuras que se hacen grietas y terminan derrumbando el maravilloso edificio de la vida consagrada. Por fortuna y para bien de la Iglesia y de la humanidad, siempre han existido y existirán hombres y mujeres capaces de leer la hondura del llamado, de vivir la exigencia de la consagración y de responder con audacia y asertividad los retos siempre presentes en su caminar. Nuestra patria colombiana es testigo de ello. Desde los albores del descubrimiento hasta hoy, de norte a sur, de oriente a occidente, la fuerza evangelizadora se plasmó en obras, escuelas, centros de salud, orfelinatos, ancianatos, internados y más modernamente en empresas de enorme significación como la pastoral social, la universidad, cultura superior y otras. Por ello, unidos todos como miembros diferentes, pero trabajadores del mismo ideal evangélico, como afirmó ayer en Quito el Papa Francisco, cuanto más intensa sea la comunión entre nosotros, tanto más se ve favorecida la misión. Recordando además, en palabras del mismo Papa, que Jesús nos consagra para suscitar un encuentro con Él, persona a persona, en un encuentro que alimenta el encuentro con los demás, el compromiso con el mundo y la pasión evangelizadora. Sí, María, Señora, Madre de los consagrados, a quien hoy honramos con filial amor en la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, nos estimula con su ejemplo al asumir con gozo la invitación del enviado del cielo. Y ante el asombro, no cabe otra alternativa que la decisión. ¿Cómo puede ser esto? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nuestra Iglesia colombiana ha sido testigo de las innumerables mujeres y hombres que han reevangelizado los campos, las ciudades, las breñas profundas del sur del país, llevando la fuerza del Evangelio. Laura Montoya, Caridad Brader y tantas otras que no nos es fácil mencionar, al lado de hombres como Ezequiel Moreno y tantos otros adalides del testimonio verdadero de Jesucristo el Señor. En ellos se refleja, como Pablo nos pide, la gloria de quien nos ha elegido. Que esta asamblea dedicada a la vida consagrada una más nuestros esfuerzos y nos haga de verdad evangelizar con alegría y con testimonio a un mundo que clama ansiosamente por los bienes superiores del Espíritu. Amén.